la fuerza pública, la fuerza del Estado. Y esa fuerza pública, su uso es absolutamente progresivo. Hay protocolos escritos desde hace mucho tiempo que permiten que si la policía es sobrepasada, intervenga la Guardia Nacional. Si la Guardia Nacional es sobrepasada, intervienen las Fuerzas Armadas Nacionales en sus operativos de control de disturbios en las ciudades. La Fuerza Armada Nacional tiene unas competencias claras y definidas en soberanía nacional y seguridad interna, amén de una coletilla que le colocó el constituyente del 99 que dice que en toda actividad necesaria de la República, por allí va la nota, el tema de la nota, pero en todo caso esas son sus competencias fundamentales. Cuando Nicolás Maduro ayer ordena a los colectivos, a los comités campesinos y a los consejos comunales apagar la protesta popular, ¿qué está haciendo Nicolás Maduro en la práctica? Nicolás Maduro en la práctica decretó ayer la guerra civil en Venezuela. El enfrentamiento entre civiles. El enfrentamiento, y explico rápidamente cómo funciona esto. Si a usted lo viene un policía uniformado, debidamente identificado, y lo apunta con el arma, usted levanta las manos y le pregunta al señor policía, ¿qué he hecho, señor policía? ¿Cuál es mi falla? ¿Cuál es mi error? Y el policía le dirá, lo voy a detener porque usted acaba de cometer un delito en flagrancia o usted tiene una orden de captura de un tribunal. Pero cuando a mí me apunta un civil con una pistola, yo tengo el legítimo derecho a sacar mi pistola y a defenderme de ese civil. Porque nadie que no tenga la competencia funcionarial y que no tenga la competencia en el uso de la violencia puede hacerlo. Entonces Maduro metió a los venezolanos ayer en una vorágine horrorosa, la más horrorosa de todas las vorágines. Pregúntele usted sencillamente a un español que haya vivido la guerra civil en su país, aquella guerra que enfrentó a los republicanos de izquierda con los nacionalistas de Franco, que fue una guerra donde se mataron padres contra hijos, hermanos contra hermanos, que hizo añicos a la familia española, una guerra de la cual los españoles todavía no quieren hablar. Los españoles, cuando Baltasar Garzón intentó sacar los crímenes de la guerra civil, la sociedad toda dijo, no vale, no saque esa historia para nosotros es página pasada, esa historia es muy oscura. Nicolás Maduro nos metió ayer en esa historia. Si esa estrategia de guerra civil le funciona a Maduro, Venezuela va a vivir los peores momentos de su vida republicana desde la última guerra civil que tuvimos, que fue la guerra federal. Desde esa última guerra nosotros no hemos vivido un enfrentamiento entre venezolanos civiles, que ningún grupo pertenece a un organismo público ni a una fuerza pública, sino que los grupos pertenecen a ciudadanos que con una razón los unos, los que protestan por los graves problemas del país, y con otra razón los otros, los colectivos ideologizados y armados desde el Estado, inician los enfrentamientos civiles en Venezuela. Solo por esta razón, y a partir de ayer, todos los daños contra la persona humana que ocurran pueden ser juzgados bajo el mecanismo del Estatuto de Roma, porque Nicolás Maduro provocó y soltó unos demonios que en Venezuela no se habían soltado hacía muchísimos años, que es el enfrentamiento abierto entre grupos civiles. Ya hoy contabilizan dos muertes, un guardia nacional y un supuesto motorizado, porque ahora los motorizados cuando caen heridos son mototaxistas. Cuando ellos matan, no sabemos si los mototaxistas andan matando gente. Ese es el problema, mis queridos amigos, que Maduro no ha entendido el rol del presidente de Venezuela y dejó de ser, en mi juicio, presidente de Venezuela para convertirse en un delincuente más que debe ser juzgado según las consecuencias de sus actos por los tribunales internacionales. Identificamos, amigos míos, y en un momento regresamos con todos ustedes. We'll be right back.
Mi hermano estaba grabando y los guardias quisieron quitarle el celular. Él se negó a entregarlo y corrió. Mi hermano falleció como un héroe, un luchador, fiel a sus principios democráticos. Estamos orgullosos de ti. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Hoy en Valencia, recibí un disparo de 9 milímetros de motorizados por protestar pacíficamente. ¿Saben qué? No me van a detener. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. Ella era mi bella, mi guerrera, mi luz. Y yo sé que seguirá alumbrando a todos. Ella murió protestando porque estaba cansada de verme hacer cola para todo. Por la plata que no alcanzaba y por todos los problemas que nos agobian. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Hoy es 26 de febrero del año 2014. ¿Y qué puedo decir? Basilda Costa, Roberto Redman, Génesis Carmona, José Méndez, Asdrúbal Rodríguez, Alejandro Márquez, Geraldine Moreno, Jimmy Vargas y Wilmer Carballo. Ellos salieron a luchar por su país y perdieron mucho más que un carnaval. Perdieron la vida. ¿Y tú? ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos en este nuestro programa A Punto. Mi cuenta Twitter, arroba JC Fernández M. La cuenta de la estación DTV, guión inferior oficial. Son las cuentas por las cuales ustedes pueden escribirnos, seguirnos, compartir con nosotros. Voy a darles también a todos ustedes, mis queridos amigos, mi cuenta de BlackBerry, que algunos que usan BlackBerry no tienen Twitter o quisieran enviar información de carácter más privada, pueden enviarla por favor a mi cuenta de Twitter, que es 7B de Bolívar 222002. Para los amigos que nos siguen en el resto del país, con nosotros está el doctor Negar Granado. Negar Granado es un abogado penalista muy reconocido en el foro penal venezolano. Tiene base hoy día en la Florida, dadas las circunstancias que viven periodistas y abogados, defensores de derechos humanos y defensores de perseguidos políticos en Venezuela, que terminamos en esto que han llamado durante muchos años los cubanos tierras de libertad, y no con falsedad utilizan el término, sino que es exactamente eso,
la tierra de libertad que recibe a los perseguidos de muchísimos sitios del mundo. Y uno de los temas, o el tema principal que me permitió invitar a Negar, tiene que ver con esa decisión de Maduro de ordenar a los colectivos armados. Vean ustedes la cosa que es compleja. Él ordena, y no tiene competencia en ordenarle a colectivos armados, porque el presidente no tiene colectivos armados, eso no existe en la Constitución Nacional. En Venezuela no existen los colectivos armados constitucionalmente hablando. O sea, esos son grupos paramilitares absolutamente ilegales. O sea que, en mi opinión, arrancamos con dos grandes ilegalidades el día de hoy, porque el acto este donde pidió eso fue el día de ayer. Te escuchamos, amigo mío, quiero escuchar así tu opinión. Pudimos ir de lo general a lo particular para que luego instrumentalicemos un poco el derecho con la audiencia. Gracias, Juan Carlos, por haberme invitado el día de hoy. Entremos en materia. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que las Fuerzas Armadas Nacionales está constituida por cuatro órganos: el Ejército, la Aviación, la Armada y la Guardia Nacional. Constitucionalmente quisieron añadirle un quinto cuerpo, que fue la milicia, ¿ok? Pero la milicia no debe ser uno de los órganos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo bien interesante que no tenemos que dejar a un lado, y es que el presidente es el jefe del Estado. El presidente es la persona que lleva adelante todo lo que es la jefatura de Estado, y como jefe de Estado tiene el control sobre los órganos. Y quiero dejar esto muy claro: no es que haya una intromisión o una inherencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o Legislativo, o entre ellos a su vez, sino que es el jefe del Estado. Si bien es cierto, el presidente debe controlar como comandante en jefe las Fuerzas Armadas Nacionales, ellas per se tienen sus propios órganos regulares. Y tienen sus protocolos, además. Tan sencillo como eso. Ahora, llamar a unos colectivos que todos sabemos que están armados, obligatoriamente nos hace pensar en el delito en que está cometiendo el presidente de la República. Y quiero hablar del delito. ¿Qué delito se constituye allí? Quiero hablar del delito específicamente, porque en su oportunidad lo denuncié y voy a tener que volverlo a hacer. El presidente está instigando a delinquir. Y cuando hablo del delito de instigación a delinquir, es un delito que está debidamente tipificado en el Código Penal, que establece que todo aquel, utilizando un medio, llame a otro a cometer delitos. Y hablo del delito de instigación a delinquir, que debe acompañarse, en el caso de Nicolás Maduro, debe de acompañarse con el delito de abuso de autoridad. ¿Y por qué con abuso de autoridad? Porque yo soy el presidente, o en su caso, Nicolás Maduro es el presidente del gobierno, es el presidente, el jefe del Estado venezolano, y utilizó los medios de comunicación del Estado a través de una cadena nacional para llamar a estos grupos mal denominados colectivos para que utilizaran su fuerza, y no solamente la fuerza corporal ni la fuerza de la palabra, la fuerza de fuego, sus armas, contra la población civilmente desarmada en manifestación pacífica. O sea, la violación a los derechos es reiterativa por parte del primer mandatario, presidente de Venezuela; segundo, constitutiva a delito; y tercero, llevando a que personas delincan. Y esto lo tenemos que dejar muy bien claro. La instigación a delinquir queda plenamente materializada cuando hoy estos grupos armados llegan a la zona de Los Ruices y, haciendo uso de su poderío, o sea, haciendo uso ilegal de su poderío, es que por eso es que quiero hablar. Por eso es que quiero hablar de un poderío. Y cuando hablo de un poderío, hablo de unas armas, hablo de una fuerza de choque, hablo de hasta la movilización a través de vehículos del Estado, porque fueron otorgados por el Estado para que ellos se movilizaran. Además, acompañados por la Policía Nacional Bolivariana y acompañados por la Guardia Nacional, recibiendo instrucciones: hazlo así, hazlo así. No solamente eso, fíjese, hay algo bien interesante, que terminan siendo los organismos de seguridad del Estado
llamo a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana, cómplices por omisión. Porque si yo, que soy el cuerpo de seguridad del Estado, quien debo impedir la comisión del hecho punible, te acompaño a que lo cometas, si bien es cierto, no estoy en la comisión, estoy siendo cómplice por omisión. Muy bien. Ahora, hay un tema, creo que el artículo 27 del Estatuto de Roma le cabe, digamos, es el que encuadra, estuve hablando temprano con un especialista y me refiero a eso, en el delito que cometió Nicolás Maduro, que pudiera convertirse en otra cosa, uh-huh, en otro término, uh-huh, que lo ha utilizado mucho Enrique Capriles. Yo no lo quiero utilizar porque yo no sé si encaja perfectamente en la tipología jurídica que es el de genocidio, porque creo que genocidio es una cosa sistemática, además para acabar con un segmento de la población. Todavía creo que estamos lejos de eso, pero Ramón Guillermo Aveledo habla de que Maduro, y el término que utiliza es la unidad alerta que Maduro siembra la semilla de la guerra civil. Para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos. Y era donde yo quería consultarte jurídicamente el tema. Y lo decía en mi reflexión, si a mí me apunta un policía, yo levanto las manos y digo, señor policía, ¿qué pasó? Porque usted me está apuntando el arma. Pero si a mí me apunta un civil, yo trato de desenfundar primero si tengo arma y defendiendo mi vida, la de mi familia o mi patrimonio, tengo derecho a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Eso se llama legítima defensa. Eso se llama legítima defensa. Entonces yo quiero que me hables de esto porque hoy cayeron muertos un guardia nacional y un motorizado en una confusión que no se sabía quién era el que disparaba, si los guardias o los motorizados. La gente de algún lado disparó. Fue cruce de disparo. Pero en todo caso, ¿cómo opera esa legítima defensa? Porque la gente nos está viendo en Venezuela, la gente nos está viendo en los juicios y la gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber cómo defenderse frente a un civil que lo ataca, que lo agrede, que lo quiere matar. Muy interesante la reflexión y tenemos que partir de la doctrina. La doctrina penal establece que ante una violencia ilegítima, lo dice el Código Penal, ante una agresión ilegítima, yo tengo el derecho de defenderme y el delito que yo pueda cometer no es punible. No es punible, o sea, no es un delito como tal. Está tipificado como está, delito. Pero tiene la descarga. Pero tiene una inimputabilidad. Se llaman inimputabilidad y está establecido fácticamente en el artículo 64 y 65 del Código Penal. ¿Ok? La legítima defensa me obliga a mí, y como es un derecho, es una obligación, a defenderme ante una agresión ilegítima, donde yo no haya dado pie a que se me agreda. ¿Ok? Ahora bien, me defiendo yo, pero primero tengo que ser agredido. ¿Ok? El estado de necesidad es la protección de la vida de terceros o de mi patrimonio ante una agresión ilegítima. Ahora, es necesario decir, la agresión ilegítima tiene que ser primaria. Mi reacción es secundaria a esa agresión ilegítima. En los dos casos, tanto la legítima defensa como el estado de necesidad. Casos. Claro, tiene que el hombre entrar armado a mi casa. Van agarrados de la mano. Van agarrados de la mano en cuanto a que primeramente tiene que haber una agresión ilegítima. Muy bien. Nosotros tenemos que identificar, pero yo quiero con ustedes dejar, porque al siguiente segmento vamos a abrir probablemente con un internacionalista, porque en este momento hay una discusión en la OEA, no ha comenzado, me dice mi querido amigo Pedro García, la reunión, porque una parte de los representantes, de los embajadores, han dicho que quieren que la sesión sea pública y televisada, no privada, no secreta, como la propone Venezuela, que se niega a que se debata. Por cierto, Evo Morales, como actor solicitado por Maduro, ha pedido una reunión de UNASUR y ha declarado hoy en La Paz que los presidentes de UNASUR no quieren esa reunión. Los presidentes de Latinoamérica no quieren debatir el caso venezolano. Imagino que porque tendrían que decir algunas verdades sobre lo que está pasando y como la cobardía es un derecho también de la gente, es preferible esconderse que decir las cosas. Pero en todo caso, la OEA aparece que va a ser el escenario hoy y los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas
hoy le exigieron a Maduro que aclare el tema de la violación de los derechos humanos en un documento que se va a dar a conocer a la colectividad en los próximos días. Así que al retorno vamos a abrir un poco con este tema con un especialista y luego continuamos con nuestro amigo el doctor Neygar Granados, abogado penalista, defensor de perseguidos políticos en Venezuela. Ya regresamos. ¿Cuánta gente tiene que morir, perder un ojo, una mano? Un perdigonazo te marca de por vida. No puede ser tanta violencia. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. Mi hermano estaba grabando y los guardias quisieron quitarle el celular. Él se negó a entregarlo y corrió. Mi hermano falleció como un héroe, un luchador, fiel a sus principios democráticos. Estamos orgullosos de ti. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Dos minutos de la tarde venezolana, en la tarde floridiana, 20 minutos, exactamente 25 minutos para las 7 de la noche. Así que tenemos media hora de diferencia, la media hora chavista, digámoslo así, la media hora que se inventó el presidente Chávez para poder él diferenciar, inventar el nuevo país que inventó, que es un país de algún modo extraño. Repita el PIN, por favor, ojalá y fuese dos veces, gracias. Ya tengo a Héctor al teléfono, me pide Daisy, ya lo voy a repetir, Daisy, muchísimas gracias. No me dices dónde está Daisy, pero ya lo vamos a repetir. Tengo a el, por vía Skype al doctor Héctor Faúndez, quien es un especialista en el área internacional y Venezuela está en el ojo del huracán. OEA, Naciones Unidas, UNASUR, se discute el caso venezolano. Por primera vez, la sociedad internacional está como hipersensible, diría yo, en algunos sectores, en otros sectores absolutamente negado a discutir el tema venezolano. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, un placer saludarlo. Vamos a ver. Un saludo para usted y toda su audiencia. Tengo, a ver, ¿me escucha, doctor? Sí, yo le escucho. A ver, doctor Faúndez, ¿está usted allí? Yo no lo escucho. A ver, doctor, ¿está usted allí? ¿No lo escucho? Sí, yo estoy aquí, le escucho un poco entrecortado. Muy bien, vamos a intentar que nos escuchemos lo mejor posible. Voy a hablar pausado para que usted pueda entenderme bien, por favor. El tema de los derechos humanos hoy en Venezuela, en el plano de la discusión que se está dando en OEA, en Naciones Unidas y de la que Evo Morales está tratando de provocar para que se realice con la UNASUR. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos de Venezuela en el plano internacional? Bueno, mire, la situación de los derechos humanos en Venezuela es un caso de violaciones graves y sistemáticas de múltiples derechos humanos, en particular derechos políticos, pero también el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, hay casos de tortura. Desde luego, un fenómeno que se viene repitiendo desde el segundo o tercer año del mandato del ex presidente Chávez,
o del fallecido presidente Chávez, es el tema de la libertad de expresión. Entonces, de manera que es, hay múltiples violaciones de derechos humanos, y eso en alguna forma es lo que han denunciado en el día de hoy un grupo de 7 relatores de Naciones Unidas, designados en áreas específicas tales como tortura, libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación, derechos de los defensores de derechos humanos, y algún otro que se me escapa. En total, 7 relatores de Naciones Unidas que han manifestado su preocupación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, y en segundo lugar, han manifestado su interés en visitar el país. Cuestión que es interesante porque, como usted recordará, el gobierno del presidente Chávez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el pretexto de que no confiaba en la independencia e imparcialidad de los jueces de la Comisión, de la Corte, perdón, y de los miembros de la Comisión Interamericana, a los cuales no les, desde el año 2002 no les permitió nunca que visitaran el país. La última visita se realizó en el año 2002, a partir de ese momento simplemente se les negó todo permiso, toda posibilidad de que ellos pudieran visitar el país. Y el gobierno de Venezuela entonces se traslada al sistema universal con el argumento de que este es más independiente e imparcial y hasta menos politizado que el sistema interamericano. Sin embargo, lo que llama la atención es que, curiosamente, tampoco ha permitido la visita de ninguno de los relatores especiales designados en estas distintas áreas por el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, doctor, las consecuencias de toda esta negativa de Venezuela que se discute el tema, pero además las consecuencias de lo que se está viendo, que es público, notorio, comunicacional, las fotografías, los videos que circulan por el mundo, en mi opinión son suficientemente graves como para alertar a la comunidad internacional sobre una clara y abierta violación de los derechos humanos. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, el documento de los relatores de las Naciones Unidas? Bueno, mire, refleja la gravedad de la situación, el hecho de que no sea uno, sino que 7 relatores que simultáneamente salen a manifestar su preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, y segundo, que pidan la autorización del gobierno para visitar el país, es un hecho que refleja la gravedad de la situación. Hace algunos días yo conversaba con uno de los miembros del comité, del subcomité para la prevención de la tortura, un tratado que ha sido suscrito por Venezuela pero que no ha sido ratificado. Conversábamos sobre esta situación y él manifestaba que Venezuela ha cometido un error allí al no ratificar este tratado, me decía, porque el mecanismo previsto en este es confidencial, de manera que el gobierno saldría en alguna medida beneficiado de que el subcomité pudiera visitar Venezuela. Y sin embargo, ni siquiera eso ha ocurrido. Un mecanismo, yo diría, más o menos politizado, como es el creado a través del protocolo facultativo para la Convención de la Tortura, entonces no haya sido utilizado, no haya sido ratificado por Venezuela, y no se permita la visita de ningún relator especial de Naciones Unidas. Pero si me permite, quisiera agregar un elemento adicional. Usted hacía referencia a las fotografías y a los vídeos que se han podido observar en el exterior de lo que está ocurriendo en Venezuela. Quiero destacar que esas fotografías y esos vídeos han podido ser apreciados con mucha más libertad en el exterior que en Venezuela. Claro. No olvide usted que una de las graves dificultades por las que atraviesa el país es precisamente las restricciones a la libertad de expresión. La circunstancia de que no hay ningún canal de televisión que sea de oposición en este momento. Prácticamente todos los canales de televisión están controlados por el gobierno. Y algunos canales por cable, como es el caso de NTN 24, por ejemplo, tampoco puede transmitir en Venezuela. Esto es, nosotros, si queremos pagar, como de hecho lo hemos hecho, entonces para ver informaciones a través de ese canal simplemente no lo podemos hacer. En el caso de una reportera italiana, recientemente no solo fue agredida, sino que además se le quitó su cámara fotográfica, lo cual impide que las imágenes que ella pueda haber captado puedan ser vistas no solamente en Venezuela, sino que también en el exterior. De tal manera que lo que se está viendo afuera no es todo lo que está pasando en el país. Ahora, doctor, ¿los organismos multilaterales pueden lograr intervenir como buenos oficiantes
aplicando mecanismos o cartas internacionales para evitar que en Venezuela se siga desarrollando esta violación de derechos humanos, y que usted lo ha dicho perfectamente, se está violando desde el derecho a la vida, el derecho a libre tránsito, pero se está violando el derecho a la información, el derecho a la prensa, una cantidad importante de derechos específicos humanos, unos primarios y otros progresivos. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien intervenga en el mundo para que un organismo multilateral pueda actuar sobre este tema? Sí, y si me permite, antes de responder a su pregunta, que ciertamente lo voy a hacer, está también la circunstancia de que un dirigente opositor muy notable, como es el caso de Leopoldo López, no solamente se encuentra detenido, privado de su libertad, sin haber sido condenado, y al mismo tiempo hay órdenes de detención en contra de otros dirigentes políticos. Además, el día de hoy, la Fiscal General de la República reconocía que hay por lo menos 95 personas que están detenidas por el simple hecho de protestar. O sea, protestar pareciera ser que es un delito en Venezuela. En cuanto a su pregunta, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? Mire, hay que distinguir entre los del sistema interamericano y otros, como es el caso de Naciones Unidas o el caso de UNASUR. En el caso del sistema interamericano, y particularmente la reunión de la OEA que está prevista para celebrarse dentro de unos minutos, no sabemos si con carácter público o forma reservada o privada, pues en el caso de la Organización de Estados Americanos, esta podría aplicar la Carta Interamericana Democrática, cuestión que ha sido invocada en más de una oportunidad. Está, desde luego, patente en la solicitud de reunión que hizo ante el Consejo Permanente de la OEA el embajador de Panamá, pero creo que es importante destacar que, si bien es cierto, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana pudiera significar sanciones para Venezuela. Esto es altamente improbable que ocurra, por dos razones. Primero, porque se requiere un quórum muy alto para que eso pueda suceder. Entonces, se necesita de los dos tercios de los miembros de la OEA para aplicar sanciones a un Estado que esté destruyendo las bases de la OEA. Pierdo información con el doctor Héctor Faúndez, quien es el presidente. ¿Está usted ahí, doctor? Perdí la llamada telefónica con el doctor Héctor Faúndez. No sé, de no ser así, nosotros se nos cayó la llamada. Bueno, pero en todo caso estuvo bastante amplia su disertación sobre esta especie de soledad. Le acaba de decir María Corina Machado, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Voy a repetir exactamente la frase al leerla. Permanecer callado ante la represión en Venezuela no es indiferencia, es complicidad. Tu opinión. Y tu opinión sobre lo que dijo el doctor, porque tú eres abogado, los abogados... Hay algo bien, digamos, interesante, un tema jurídico. Lo que dijo el doctor Héctor Faúndez, y es que existe un convenio contra la tortura, donde Venezuela es uno de los países suscriptores de ese convenio contra la tortura. El caso de Leopoldo López es un caso bien particular y que merece un estudio bien profundo. Leopoldo López está en un proceso de aislamiento. Primero tenemos que ver a Leopoldo López, que fue aprehendido, entre comillas, aunque él se entregó voluntariamente. Lo que significa que la orden de aprehensión quedó sin efecto cuando yo me hago presente ante el órgano que me está requiriendo. Lo segundo es que fue llevado a una sede militar. Ramo Verde se llama, efectivamente, Senapromil, Centro Nacional de Procesados Militares, donde permanece Leopoldo López, civil, preventivamente detenido. Lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que Leopoldo López está efectivamente aislado como uno de los motivos para ser considerado torturado. ¿Ok? ¿Por qué? Ese es un tipo de tortura. Claro, y es a donde quiero llegar. Estar metido en un tigrito, como lo llaman. No solamente un tigrito. Ojo, ese es otro de los tipos de tortura. El aislamiento en la sede donde Leopoldo López cumple una medida preventiva, que eso lo tenemos que tomar en consideración. Él no está siendo condenado. Él está preventivamente detenido mientras se lleva el proceso en su contra. El aislamiento es una forma de tortura. Y fue instaurado, fue institucionalizado por el actual gobernador de Aragua. Y digo esto porque Richard Blanco, persona a la cual yo defendí en su oportunidad cuando era prefecto de Caracas,
Richard Blanco estuvo preso en Yare 3, ¿ok? Uh-huh. En la cárcel de Yare 3. Pero también pasó por el mismo proceso, un proceso de aislamiento a los fines de su adaptación a la cárcel. Yo creo que tenemos que identificar el canal, ya nos toca identificar la estación. Y en unos momentos quiero que me digas sobre el tema de Leopoldo. Son 45 días, es un lapso donde el fiscal tiene que hacer un procedimiento. Tú me vas a comentar cómo es esto, porque hoy las fotografías que publicó el periodista Nelson Bocaranda Sardi de Leopoldo, asomado en una reja, en una ventana de una celda de tres barrotes, con barba ya espesa de varios días de prisión, en aquella soledad y tristeza, como dice aquella vieja canción de Emilio Arbelo, era una fotografía dramática para el mundo. Dramática para el mundo porque él, en mi opinión, no ha cometido ningún delito. Y la condición en la que se le tiene es la condición de un reo de alta peligrosidad. Vamos a identificar, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Ella era mi bella, mi guerrera, mi luz. Y yo sé que seguirá alumbrando a todos. Ella murió protestando porque estaba cansada de verme hacer cola para todo. Por la plata que no alcanzaba y por todos los problemas que nos agobian. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Eres paz, tú eres paz, ¿sí? Ella está dentro de ti como una dulce melodía. Dásela a tu familia, haz que se sienta, en donde estudias, con tus vecinos, en el deporte que haces. Paz es amor, recuérdalo siempre, tú eres paz. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Hoy en A Punto, nuestro querido amigo el doctor Negar Granado, abogado especialista en derecho penal, ha actuado en suficientes casos como para tener ya una vasta experiencia. Yo no sé si tenemos la foto de Leopoldo López, pregúntale a nuestra querida productora Roxana, a toda nuestra productora en piso, para ver la fotografía de Leopoldo López en una jaula donde está sometido en la cárcel militar de Ramo Verde. Ustedes vean ustedes, casi que al describir cada frase que utilizo, esa es la foto, vean ustedes a Leopoldo López en una situación terrible, pudiera yo decir. La foto tiene un dramatismo como de Pulitzer, un dramatismo muy particular, esto que ha ocurrido con Leopoldo López. La situación de Leopoldo en este momento, ¿en qué condición está el detenido? ¿Cuáles son estos 40 o 41 días que deben transcurrir? Coméntanos cómo es ese proceso al cual está sometido. Sí, Leopoldo López está, y quiero dejar muy claro que no soy el abogado de Leopoldo López, porque él tiene su cuerpo de abogados, los cuales respeto y le tengo mucha admiración a ellos, ¿no? Pero hablando de lo que es la parte procesal penal, Leopoldo López está privado de libertad por una medida preventiva privativa de libertad que fue decretada por un tribunal de control, específicamente el Tribunal 16 de Control de Caracas. Ahora, es necesario decir lo siguiente: de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, Leopoldo López debe permanecer privado de libertad después de ese decreto por 45 días. Ojo, no quiere decir que dentro de 45 días vaya a salir en libertad, sino que es el lapso que establece el Código Orgánico Procesal Penal para que
el fiscal del Ministerio Público lleve una investigación. Eso, o sea, que él pudiera estar detenido en una comisaría. Él pudiera estar detenido. Estar en su casa detenido. Él pudiera tener una medida cautelar sustitutiva pudiera de estar libertad. Recorriendo las calles porque él no mostró señal de querer huir del país. Se presentó. Los delitos que le fueron imputados a Leopoldo López no merecen penas privativas de libertad que superan los 10 años. Son delitos, además, de autoría intelectual. Y a mí me luce un mero razonamiento jurídico que para castigar a alguien por un delito intelectual debes tener ya... la materialización del delito. En el nombre de Dios. Correcto. O sea, correcto. ¿Quién puede decir que él es autor intelectual? La persona que dice, él me ordenó que yo hiciera esto. O sea, debe haber un autor material. Vamos al caso. Adelante. El presidente en cadena nacional llama a cometer delito. El delito se materializó por los colectivos armados. El presidente puede ser juzgado penalmente por instigación a delinquir. La instigación no significa que yo haya cometido el delito, claro, sino yo estoy instigando a cometerlo. Ahora, el caso de Leopoldo López debe permanecer 45 días privado de libertad para que el fiscal del Ministerio Público presente un acto conclusivo. El acto conclusivo debe ser exculpatorio o acusatorio. Supongamos que el fiscal del Ministerio Público dicte una acusación en contra de Leopoldo López. El Tribunal de Control debe fijar una audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar se llama, en la doctrina procesal penal, fase intermedia. Y esa fase intermedia sirve ¿para qué? Para depurar esa acusación si tiene defectos de forma o de fondo. Dada la audiencia preliminar, el Tribunal de Control debe dictar su admisión o no. Si admite la acusación, ordena el auto de apertura a juicio. En esa audiencia preliminar, el juez de control puede decidir sobre si mantiene o no la medida preventiva privativa de libertad. Okay. Ahora, el cuerpo de abogados de Leopoldo López puede, y esto lo digo, no lo estoy ordenando, pero puede pedir revisiones de medida. Efectivamente, ya presentó una apelación contra el decreto de la medida preventiva privativa de libertad o el auto de privación de libertad, como se llama. Y bueno, hay una serie de recursos establecidos en el Código Orgánico Procesal, los cuales ellos pueden hacerse para defender a Leopoldo López. La denuncia que fue presentada por la amiga de la juez de Leopoldo López, que ella a través de WhatsApp le dice, o era esto o era o perdía mi empleo, o amanecía desempleada. Aunque Gabriela Mata. Sí, es difícil probar el tema, pero es público, comunicacional, lo hace un medio de comunicación importante en el mundo como este NTN 24. ¿Esto pudiera ser una causa para que el cuerpo de abogados solicite la inhibición de la juez, por ejemplo? No lo dijo la juez directamente, pero tenemos que entender lo siguiente, los jueces no tienen independencia en Venezuela. Todos están sometidos... Pero quiero decir, ella le dijo directamente, no le dijo directamente ella a su amiga en Estados Unidos, o era sí, el empleo... Sí, se lo dijo. Ajá. Es más, se lo dijo. Ahora, ¿Cómo el cuerpo de abogados de Leopoldo López puede presentar un motivo para recusarla o para que se inhiba cuando ella no emitió una opinión al fondo del juicio por el cual está siendo procesado Leopoldo López? Okay. Es un punto bien interesante, reflexivo, ¿no? ¿Y por qué podemos tener un punto de reflexión? Porque ya sabemos de que ella no actuó independientemente. Ella actuó bajo una presión, ¿ok? Y eso queda claro, los jueces en Venezuela no son independientes, los jueces... Ni los fiscales son independientes. Hay una intromisión del poder legislativo y del poder ejecutivo dentro del poder judicial. Es más, los jueces terminan siendo actores políticos para enjuiciar la disidencia. Y lo vemos claramente. ¿Cuántos estudiantes están siendo hoy en día procesados penalmente por manifestar pacíficamente? No solamente cuántos estudiantes están siendo procesados, cuántos estudiantes le fueron violentados los derechos humanos. Hay una foto bien particular en Twitter que la pude ver el día de ayer, cuando los guardias nacionales estaban en la puerta de un apartamento sin una orden judicial buscando a un estudiante que supuestamente estaba manifestando en Altamira o en Chacao. O sea, eso me hace recordar aquel libro, se llamaba SN, se llamaba La Seguridad Nacional. Estamos en una dictadura, negarse. Digamos, los presupuestos de una dictadura están en el diccionario de la Real Académica Española, digamos, en el lenguaje llano, más castellano. Todo el que controle los poderes públicos de un país es un dictador, porque él dicta.
en la politología quizás hay conceptos más complejos, pero en todo caso el castellano es el que define las conceptualizaciones. ¿Estamos frente a una dictadura en Venezuela? Estamos ante un régimen macabro, un régimen violador de derechos y un régimen que pudiera entenderse dictatorial, ¿ok? Yo no pudiera hablar de una dictadura. Pues entonces, tenemos que entrar en un tema político. Ajá. Y yo, afortunadamente, soy abogado, ajá, no soy politólogo. Pero hay algo bien interesante. ¿Qué pasa con las dictaduras de derecha y con las dictaduras de izquierda? ¿Okay? Si nosotros hacemos ese análisis, Hugo Rafael Chávez Frías se fue al lado de la izquierda porque trató de llegar al poder por un golpe de Estado como militar. Y él, como militar, trató de instaurar una dictadura de derecha. Todas las dictaduras militaristas son de derecha. Y se fue al lado de la izquierda para que no lo vieran como el dictador militarista que pudo haber sido. Fíjate lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. No hay que ser abogado, ni médico, ni nada para definir el diccionario. Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país. Gobierno en un país que impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente. Dignidad o cargo de dictador, tiempo que dura, país con esa forma de gobierno, predominio o fuerza dominante. Digamos, es fácil determinar bajo estos presupuestos del diccionario que en Venezuela no será la dictadura de Pinochet. No se parece. No es militarista. No es militarista, uh-huh, pero está militarizada. Está institucionalizada. Nosotros tenemos que ver desde el punto de vista jurídico cuando se violó el hilo constitucional. Y hay una violación del hilo constitucional cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en interpretación de la Constitución Nacional, dice que Nicolás Maduro puede ser electo presidente, puede ser candidato presidencial, porque él era un presidente encargado, dada la falta absoluta de Hugo Rafael Chávez Frías, y él era el vicepresidente de la República. Pregunta final para una respuesta muy corta. ¿Puede ser juzgado Nicolás Maduro en el Tribunal Penal Internacional en base al Estatuto de Roma por lo dicho ayer y por lo que ha sucedido hoy? Debe ser juzgado inicialmente, o por lo menos debe haber un proceso interno antes de ir a los organismos internacionales. Así está establecido, ¿ok? Lo segundo, debe determinarse si realmente hay genocidio o hay delitos de lesa humanidad. Pero Nicolás Maduro, obligatoriamente hay que tener certeza de eso, es un delincuente que cometió delitos. No solamente ayer, lo cometió el 10 de noviembre cuando pidió de saquear las comercializadoras de electrodomésticos. Bueno, te agradezco mucho, Nedel, que hayas venido. Gracias al programa. A ti, un placer, Juan, de verdad, haberte tenido acá. A ustedes, mis queridos amigos, antes de despedirme, quiero enviar un saludo a @venezolana30, que me escucha desde el Táchira. Un saludo a todos esos gochos valiosos tachirenses que han hecho tanto por Venezuela. Y me dice mi querido amigo Pedro García que culminó la primera votación, la sesión de la OEA va a ser privada. Maduro tiene más de 18 votos allí. No hay modo que ocurra una cosa distinta, pero se está debatiendo el caso venezolano. Yo los invito para que mañana nos volvamos a ver 6 de la tarde, hora de la Florida, 6:30 de la tarde, hora de Venezuela, y cualquier hora del lugar donde usted se encuentre. Viene Patricia Poleo con Cuéntamelo Todo. Feliz tarde, feliz noche, que el Señor los proteja a todos. Hoy es 26 de febrero del año 2014. ¿Qué puedo decir?